Un año cumple de secuestro a la religiosa Gloria Cecilia Narváez. Su familia pide la liberación inmediata. La Secretaría de Gestión Ambiental de Pasto realiza estudios sobre niveles de contaminación presentes en la Laguna de La Cocha. Dos menores vinculados a un caso de pornografía infantil fueron aprehendidos por la policía en San Pablo. El departamento de Nariño será parte de una importante película que se produce en Antioquia. En Hablemos de Política, un candidato a la Cámara de Representantes por Nariño, llegado desde Samaniego, busca una curul y la renovación parlamentaria. Miriam Paredes Aguirre, una de las congresistas con mayor intención de voto a nivel nacional. El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón habla de la problemática de la inseguridad en el país y cómo combatirla. En nuestro panorama regional, un supuesto abusador de una menor fue linchado en Ipiales. El bus del Turismo Nacional llegó a Tumaco y su Carnaval del Fuego. Hoy en Mundo Tecno, lo más reciente en drones a nivel mundial.